México, del 28 de junio al 1 de julio, periodo de veda electoral, los ciudadanos podrán llamar a votar por algún candidato a través de sus redes sociales siempre y cuando no hayan sido contratados como parte de un servicio de propaganda, informó Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral, INE, en tanto no sea propaganda y el criterio para considerarlo. Propaganda es que haya una contratación de un servicio de difusión, la ciudadanía está protegida por la libertad de expresión, indicó, tras participar en la sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión del INE, Nacif explicó que los medios de comunicación podrán continuar con su labor informativa durante el periodo de veda, pero recordó que no podrán difundir encuestas. Pueden seguir haciendo su trabajo con libertad excepto, difundir encuestas. Las encuestas están sujetas a regulaciones específicas, hasta el día de la jornada electoral, hasta las 8 de la noche, están prohibidas las encuestas, informó, los medios, aseguró, tampoco podrán promover mesas de análisis político con representantes de los partidos, en las que se convoque al voto por algún candidato. Además, el consejero Benito Nacif dio a conocer que, durante el periodo de veda, el INE emprenderá una campaña masiva para informar a los ciudadanos la manera correcta de marcar el voto con la finalidad de que no sea inválido. Vamos a tener una campaña sobre educación electoral para garantizar que tu voto se cuente. El INE lo que busca es decirle a los ciudadanos cómo votar para que su voto no corra ningún riesgo de ser invalidado. Esencialmente es marcar los recuadros, y la empezaremos a partir del periodo de veda, agregó. Esta nota incluye información de reforma en esta nota, elecciones 1 de julio, voto INE, veda electoral, llamar al voto.